Entendemos, aunque entendemos claramente que hubo errores en el proceso de la expedición de la resolución, entendemos claramente que la resolución no se ajusta a lo convenido y entendemos que tenemos que iniciar un proceso jurídico en contra de la resolución, no en contra de la institucionalidad del IGAC, en contra de la resolución, para que este acuerdo municipal, hoy sancionado en cabeza del señor alcalde, realmente sea un acuerdo municipal que represente los intereses de la comunidad, especialmente de aquellos que menos capacidad de pago tienen, y que le permita a la ciudad de Ibagué, que le permita al alcalde y a los honorables concejales, tener un estudio completo en junio del año 2018, que nos lleve a un acuerdo municipal donde podamos modificar tarifas, descuentos, formas de pago, que se ajuste a la realidad socioeconómica del municipio de Ibagué, que se está viviendo hoy y que se va a estar viviendo durante el 2018. No podemos ser, como lo decía hace un rato, inferiores a las voces que le pidieron al señor alcalde en todos los barrios que reconociéramos que ese avalúo catastral estaba generando una iniquidad tributaria. Así también lo entendió el Consejo Municipal, la Comisión de Ponentes, y por eso en las diferentes comisiones, tanto el presupuesto como la plenaria, el Consejo decidió apoyar esta iniciativa del señor alcalde y hoy se está sancionando. Entendemos que había también necesidad de saber la respuesta, pero nosotros también necesitamos reconfirmar hasta dónde era el tamaño del problema de la resolución y hasta dónde podemos realmente de manera jurídica empezar a ir en términos de tribunal administrativo, en términos de la misma, del mismo IGAC, a solicitarle al IGAC de manera formal y ante los tribunales que esta resolución sea anulada. En principio suspendida de medida cautelar, pero que se estudie la anulación. Entonces, ya estamos trabajando en eso con toda la oficina jurídica y hoy lo único que nos restaba por hacer era ser consecuentes con todo el debate que se ha hecho, con la intención de la administración y el apoyo de los concejales en poner en práctica esos principios constitucionales de equidad y progresividad en las cargas tributarias. Finalmente, con respecto a la sanción del acuerdo municipal, sigue el trámite legal y es que pasa control de legalidad por cuenta de la gobernación. Con respecto a si hay o no denuncia en contra de la administración de los concejales, nosotros esperamos que la comunidad entienda que esto es un acto que nosotros estamos basados en términos de derecho, en que estamos actuando procurando que haya justicia y equidad, pero además que haya legalidad. Y es por eso que hoy procedemos a la sanción del respectivo acuerdo. Lo que consiste, lo que ustedes ya saben como medio de comunicación, es que vamos a tomar la base catastral del año 2017 y vamos a incrementar esa base catastral por el 3%, que es el aumento que designó el Departamento Nacional de Planeación, y sobre esa base vamos a refacturar los 88 mil predios que habían sido incluidos en la resolución del IGAC y vamos a volver a expedir las nuevas facturas. Está dentro de sus funciones y obligaciones legales y constitucionales hacer la revisión de legalidad, no de este acuerdo, sino de todos los acuerdos municipales, y estará bien del señor gobernador y de su equipo de trabajo la decisión que decidan tomar. Ser respetuosos de las instancias y entendemos también que a pesar de que estamos en un momento político difícil, el gobernador entenderá que necesitamos una rápida decisión por parte de la gobernación. Eso viene la publicación y nosotros ya veníamos preparando las bases de datos con este acuerdo una vez aprobado por la plenaria del Consejo. Yo creería que nosotros estaríamos teniendo facturas en término máximo de una semana. Es que los conceptos expedidos en este caso por el Ministerio de Hacienda son conceptos de aplicación general. El entendimiento de la situación específica de Ibagué, que contratamos y convenimos una actualización catastral 100% urbana, y que a diferencia de Tunja y de Espinal y de los otros municipios no nos entregaron sino la mitad del producto, hacerles entender que eso nos estaba violando los principios de equidad y progresividad tributaria, no fue un proceso fácil, porque además esto no se presenta en las ciudades normalmente. Las ciudades que hacen actualizaciones catastrales por sectores, como son Bogotá, Medellín, que tienen descentralización catastral, hacen un acto de apertura de ese sector y hacen un acto de clausura de ese sector. Yo creo que esta es la primera vez en la historia en que se hace un acto de apertura por la totalidad de la zona urbana de una ciudad y no se termina sino la mitad de ella. Entonces, no hay antecedentes desde el punto de vista de jurisprudencia tributaria en el cual un municipio se haya tenido que enfrentar a una realidad socioeconómica de unas personas que manifiestan que se subió el impuesto de manera
amplia, exagerada, porque el municipio ni pudo tomar las decisiones a tiempo porque la información fue entregada de manera tardía. Y segundo, así la hubiera podido tomar, hubiera generado igual una inequidad tributaria porque la otra mitad de la ciudad estaba sin actualización. Por eso justamente, de hecho, hoy el señor alcalde todavía está en la ciudad de Bogotá. Él viajó, yo a las 11 de la mañana tenía una reunión con la doctora Ana Lucía Villa y sé y tengo entendido que han estado trabajando todo el día en este tema, porque es un tema que no es fácil. Es un tema que no es fácil porque es extraño en la ciudad, porque estamos hablando de instituciones del Estado, que son la Alcaldía Municipal y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque entendemos que pudiendo haber personas que estén viendo este acto hoy de justicia con la gente, especialmente con la gente menos favorecida, aprovechen este acto para iniciar acciones legales en contra del Consejo del Alcalde y muy seguramente el secretario, y pues bueno, tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a tener una ciudad más justa, y si estas son las decisiones que hay que tomar, pues bienvenida. Aquí a nosotros no nos eligieron por miedo, a nosotros nos eligieron porque era un mandatario que gozaba de la credibilidad de la comunidad y tiene que seguir siendo así, un mandatario que ponga en orden la ciudad, y estas medidas son necesarias para que haya orden, porque la justicia también hace parte del orden. Sí, para los que no fueron actualizados, que son más de 100.000 predios, pedirles que nos sigan contribuyendo con el impuesto predial. El resultado del impuesto predial del año 2018 y del año 2019 va a ser en más obras, va a ser en más inversión social. Los dineros que la comunidad nos entrega y nos confía, en el 89% son reinvertidos en la comunidad. El 11% son para gastos de funcionamiento de la misma entidad. Entonces, que entendamos que las personas que no fueron actualizadas, esperamos nos sigan contribuyendo, que las que fueron actualizadas nos tengan un poquito de paciencia mientras que expedimos las nuevas facturas, y que muy seguramente a mediados de este año tenemos que volvernos a comunicar con la comunidad y buscar cómo, a través de esa actualización catastral y una planificación tributaria que se pueda dar si el IGAC nos entrega la información de manera oportuna, poder tener realmente una consideración con los estratos menos favorecidos y poder de manera progresiva al que tiene más cobrarle más y al que tiene menos buscar la mejor manera de poderlo subsidiar.